más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Sean bienvenidos y hoy tenemos un tema muy importante que trata de la bulimia y la anorexia, un grave mal que afecta a parte considerable de la población. Vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz Flores. Los trastornos de la conducta alimentaria, también conocidos como psicopatología de la alimentación, son alteraciones que conllevan a un desequilibrio entre el peso corporal y la alimentación. Actualmente, México presenta ciertos trastornos en los que predominan la obesidad, la desnutrición, la anorexia y también la bulimia. Estos desórdenes se presentan a temprana edad en todas las clases sociales, incluso en aquellas zonas más marginadas y rurales de nuestro país. Esto se debe a la presión social y a la influencia de los medios de comunicación en la que exhiben a mujeres muy delgadas como sinónimo de éxito y de fama. Es importante que los padres de familia y los maestros estén al pendiente de estas conductas para que puedan prevenir, atender y, en su caso, canalizar las situaciones que se presentan. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Pues bien, ya estamos de regreso y, como decíamos recientemente, un tema muy importante que es la bulimia y la anorexia. Para eso vamos a presentar a quienes me acompañan en este programa. Tenemos como invitada a la maestra Telma Hernández. Bienvenida, Telma. Bienvenida, muchas gracias. Y, como siempre, nos acompaña nuestra compañera Jessica Hurtado. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, Marco. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos sintonizando en nuestro programa de Papás Participando. Y bien, ya decía Marco que el tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, en específico de la bulimia, la anorexia y parte de la obesidad. ¿Cierto, Marco? Así es, y pues vamos a entrar de lleno con nuestra invitada Telma Hernández para primero dar un panorama de los trastornos alimenticios. ¿Qué nos puedes platicar, Telma? ¿Qué trastornos se están viendo principalmente entre jóvenes, entre adolescentes que están viviendo actualmente? Marco, es un tema muy relevante actualmente en México. Los principales problemas que se están viviendo con nuestros chicos adolescentes son la anorexia, la bulimia y problemas de obesidad, teniendo en cuenta que las estadísticas actualmente en México nos hablan de que de hace 20 años para acá hay un incremento en un 300% de la incidencia de estos casos. Entonces, estamos hablando de que es un problema que está creciendo mucho y que, por supuesto, tiene un impacto muy grande en nuestros jóvenes adolescentes. La principal, digamos, edad donde lo podemos encontrar va desde los 14 hasta los 19 años. Como puedes ver, nuestro público, nuestros padres que están viendo este programa, pues es de suma importancia porque justo sus chicos, sus hijos están en este rango o en este periodo de edad. Entonces, es súper importante que estemos al pendiente de ellos. Y por otro lado, en el caso del sobrepeso u obesidad, también es un problema muy importante actualmente. Nos hablan estadísticas de que entre los chicos de 5 y 11 años hay 3 por cada 10 chicos que presentan sobrepeso u obesidad. Es alarmante, inclusive las mismas estadísticas nos demuestran que México ocupa el nada honroso primer lugar en obesidad infantil. ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe? Pues hay muchas causas, hay factores
tanto modificables como no modificables para que esto suceda, ¿no? Dentro de los factores no modificables, pues tenemos como predisposición genética, ajá, esto pudiera ser uno de nuestros principales factores. También tenemos factores modificables, que estos están, digamos, en nuestras manos, en la familia, que podemos hacer para a empezar a hacer cambios a favor de prevención del sobrepeso u obesidad. Entre ellos son, pues, el sedentarismo, ¿no? Muchos de nuestros chicos ya no practican tanto deporte. Hay muchas distracciones actuales que son sentado, como los videojuegos, sí. Entonces la televisión, el internet, ¿no? En nuestras épocas, Marco, Jessy no, porque está muy jovencita, pero teníamos otro tipo de entretenimientos, claro, que los que hay ahora. También las estadísticas nos dicen que poquito menos de 4 horas en promedio ven los niños de televisión, sin contar los videojuegos, entonces, más las horas que pasan sentados en la escuela, esto influye. Por supuesto, a veces también los padres trabajan jornadas laborales amplias, por lo que también deciden incluir a los chicos en escuelas de tiempo completo, de más tiempo dentro de las instalaciones, y efectivamente en la escuela sentados, aunque tienen sus actividades de deportes, digamos, pero no son suficientes. En casa también debería haber más las horas de videojuego, más las 8 horas que pasamos dormidos, pues obviamente se va reduciendo mucho el tiempo que podemos pasar en actividad. Y aparte, si no lo fomentamos como parte de la dinámica familiar, pues va a ser menos que se pueda llevar a cabo. ¿Cómo es que presentan las características o los rasgos que presentan los adolescentes cuando tienen o están sucediendo en el caso de bulimia y anorexia? Su comportamiento. Hay muchas formas en las que podemos detectar qué pasa. Sin embargo, yo sí le recomiendo a los padres que estén un poquito observadores, al pendiente del comportamiento, porque a veces dejamos pasar los comportamientos y decimos, es normal, es la época, ¿no? Están adolescentes, preadolescentes. Entonces, dejamos pasar ciertas cosas. Unos focos rojos que pudiéramos identificar, pudiera ser que nuestra chica, bueno, quiero comentarles que el 90% de las personas que padecen anorexia casi siempre son chicas, mujeres. Sin embargo, también los adolescentes varones lo presentan. Entonces hay que estar al pendiente, por ejemplo, de cuáles son sus intereses. Ajá. Si empiezan a tener un interés excesivo sobre la figura, sobre la estética, sobre el peso, si están constantemente, por ejemplo, pesándose en básculas, ajá, si su directriz a seguir es estar viendo, por ejemplo, la alimentación, las calorías que están consumiendo, que tengan un miedo importante a subir de peso, que tengan una actitud despectiva, un tanto discriminatoria para las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, esos son unos focos rojos, Jessy, que nos pueden hacer pensar que su interés está muy específico de no querer subir de peso. ¿Y puede influir la moda, todos los anuncios comerciales, los estereotipos que nos formamos, para que en la mente del adolescente esté tener un cuerpo perfecto? Marco, este tema que comentas es un bombardeo constante que nos hacen los medios de comunicación con respecto a figuras perfectas, caras perfectas, sonrisa perfecta, tanto de hombres como de mujeres. En las diferentes épocas de la historia, los estereotipos que mencionas han ido variando, ¿no? No necesariamente son los que tenemos en la actualidad. Los actuales son unos estándares muy altos, ¿no? Y efectivamente, si nuestros adolescentes están creciendo, ya decíamos, pasando
3-4 horas del día viendo la tele y el bombardeo son comerciales, programas, series, ¿no? Donde salen chicas, chicos muy bellos, estéticamente, anatómicamente, muy cuidados, pues entonces son los estándares que ellos empiezan a ver como de éxito, lo decían en la cápsula, de éxito, de poder. Si yo no tengo estas características, no voy a poder ser alguien importante. Estas, en psicología le llamamos distorsiones cognitivas, le llamamos ideas o creencias desadaptativas, que no son correctas, pero que nos vamos haciendo, formando, y al final eso hace que tengamos una directriz tratando de alcanzar estos objetivos tan, tan complicados. Un poquito para tratar de entender qué pasa en la mente de la chica, del chico, cuando ella, por ejemplo, se ve al espejo, piensa que está gorda cuando en realidad está muy flaca. ¿Qué sucede en su mente? ¿Cómo comienza este proceso? Esto pasa mucho precisamente en los problemas de bulimia y anorexia, que hay una alteración en la percepción. Ajá, ¿qué quiere decir? Que los chicos, las chicas se ven al espejo, se miran al espejo y no están viendo la realidad. Tienen una distorsión, entonces empiezan a ver más grandes de lo que realmente están. Y esto hace que crean que están obesos o que tienen sobrepeso, les empieza a desagradar su cuerpo y empiezan a buscar a cualquier costa hacer una reducción a pesar de que la realidad sea diferente. No hay casos muy extremos con nuestras pacientes de anorexia que llegan a tener un peso extremadamente bajo, ya sin músculo, no solo la piel sobre el huesito, ajá, y son casos extremos. O sea, si no se atiende a tiempo la anorexia, puede llegar a casos extremos como la muerte. Una vez que ya está identificado el caso por el papá, porque es muy difícil, ¿no?, que el niño o la niña acepte que tiene este problema, entonces ahí viene la importancia de que el maestro en la escuela, de que el papá en casa detecte. Una vez que ya está detectado, ¿qué se tiene que hacer? Ya que está detectado, lo más importante es llevarlo a los especialistas o llevarla a los especialistas para poder abordar el tema de una forma interdisciplinaria, porque no es de solo la llevo con el médico, no, hay que llevarla con el médico, con el psicólogo, con nutrición, con la nutrióloga, súper importante. ¿Esto por qué? Porque para empezar, puede haber una descompensación física. Los pacientes pueden empezar a tener alteraciones en su salud. Ajá. Por ejemplo, si no están comiendo bien, pues pueden empezar a tener anemia, debilidad, fatiga, pueden empezar a tener problemas de descalcificación, problemas en su presión arterial, en su pulso, que estén más bajitos. Entonces, todo esto lo tiene que regular. Primero lo tiene que valorar un médico y para que posteriormente les dé un tratamiento para empezar a regular la situación física. Puede pasar, Jessica, que también entre, sobre todo entre las chicas que padecen este problema o en las famosas bolitas, entre ellas mismas estimulen este tipo de comportamiento, ¿no? Cierto, Marco. No, yo pensaría que no solo los medios de comunicación son como la guía para obviamente ocasionar esos problemas, sino pues también por querer entrar muchas veces o pertenecer a un círculo social. Pues dicen las chicas, ¿no? Bueno, yo quiero ser su amiga, yo quiero estar ahí, ¿y a cambio de qué, no? De ser como ella, ¿crees que esa persona o esa amiga que la consideras es la forma ideal y quiere seguir sus mismos pasos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel, doctora Telma, que diría usted de los amigos? A lo mejor hay amigos que, pues sí, precisamente guían por un buen camino y otros que no. ¿Qué deberían de ser los amigos si detectan que un compañero o compañera está sufriendo sus trastornos?
En estos casos, Jessy, hay que ser muy perspicaz como persona. Si los chicos nos están observando y están ahorita pensando en sus compañeritos, me encantaría que empezaran a poner atención de qué cosas podemos hacer, porque puede ser para ellos o puede ser para ayudarle a alguna amiguita, algún amiguito, o quizá no es tu amigo, pero es algo que tú eres muy observador, lo viste y te puedes acercar a ayudar a una persona. Efectivamente, los grupos pueden influenciar de manera significativa, si hasta en los adultos, ¿no? No sé, participar en un partido político, en una área de trabajo. Entonces, los chicos con esta vulnerabilidad de ir buscando a dónde pertenecen, quiénes son, qué les gusta, qué van a hacer, pueden ser susceptibles a caer en una de estas de estos grupos queriendo formar parte de algo, de un estereotipo. Lo importante aquí sería identificar qué está sacrificando por ese grupo, porque realmente las amistades uno no tiene que sacrificar quién es para pertenecer a un grupo. Si empiezo a ver que estoy sacrificando gustos, estoy sacrificando intenciones, estoy sacrificando salud, entonces no es un grupo al que deberíamos querer pertenecer. Deberíamos querer pertenecer a un grupo donde crezcamos, donde nos desarrollemos, donde juguemos, donde nos divirtamos y trabajar, hacer un grupo en conjunto, trabajar en equipo. Eso sería lo ideal de pertenecer a un grupo a un nivel secundaria. Perfecto, les recordamos a los papás que estamos hablando con la maestra Telma Hernández. Ella es especialista de Expertiamed y estamos hablando sobre algunos trastornos alimenticios, como puede ser la bulimia, la anorexia y también la obesidad. Jessy, si nos puedes recordar las redes sociales a las que pueden contactarnos. Claro que sí, Marco. Miren, estamos en redes sociales, en Facebook nos ubican como @DejesMediaEducativa, en Twitter como Dejes-Media, y nosotros somos de la Unión Nacional de Padres de Familia, y en Twitter nos ubican como @UNPF-MX. Ajá, también voy a leer los de en Facebook como Expertiamed y en Twitter como @Expertiamed. Doctora, se me ocurre que mal llevado, y estoy pensando como papá, si yo descubro que mi hijo, que mi hija tiene este problema y sin consultar a un experto, yo obligo al niño, en este caso, a comer. Mal llevada esta reacción, ¿podemos ocasionar más problemas? Por supuesto, Marco, es muy delicado porque en vez de favorecer que nuestro chico, nuestro adolescente tenga una conciencia, puede, aparte de del propio periodo que está viviendo de vida, puede ser contraproducente porque puede tener una confrontación, y esto llevar a que haga totalmente lo contrario. Déjame hacer un paréntesis aquí. Si uno obliga a alguien a hacer un comportamiento, y sobre todo en estas circunstancias de anorexia o bulimia, los chicos pueden tener comportamientos compensatorios. ¿Qué significa esto? Tú me obligas a comer ahorita y como muchísimo, pero en cuanto te descuides, puedo vomitar, puedo tomar algún laxante, hacer algún enema para quitar lo que me comí, ¿no? Lo que se comió el chico, pensando que es un daño para su cuerpo, porque ellos piensan que el comer es dañino porque engordan, empiezan a tener, como te comentaba hace ratito, distorsiones de qué es lo bueno y qué es lo malo, empiezan a pensar que la comida es mala, es dañina y les va a hacer subir de peso. Maestra Telma, bueno, los papás muchas veces están desinformados en estos temas, y por lo tanto no saben identificar y conocer las características de estos trastornos de bulimia y anorexia. ¿Cuáles son los principales rasgos para saber qué significan estos trastornos? Hay muchos. La diferencia. Hay muchas situaciones en las que como padres
pueden observar qué es, digamos, lo esperado, ¿no? De, a veces dices, ay, bueno, es que mi hijo es melindroso, ¿no? No le gusta comer muchas cosas. Bueno, vamos a observar que si, por ejemplo, deja de comer en público, no quiere comer con las personas, eso es un factor de riesgo, porque, por ejemplo, hay otro comportamiento dentro de la bulimia, por ejemplo, que son los atracones. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Es que en un periodo muy corto de tiempo hay una ingesta de alimentos excesiva, ajá, y hay un pobre control del impulso. O sea, el paciente siente que no va a poder controlarse y come todo lo que puede en un periodo muy corto, ajá, y esto lo puede hacer varias veces a la semana. Ese nuevamente es un factor de riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la casa que empiezas a observar como mamá, abres la puerta y parece que alguien entró a robar exclusivamente el refrigerador? Ese es un factor de riesgo. Dices, si yo compré, no sé, jamón para toda la semana, ¿no? Y resulta que ha pasado un día y ya no hay. Esas cositas que a veces como papás dejamos pasar y no observamos, esos detalles son a los que hay que poner atención. Si yo tenía un paquete en la alacena de galletas y de repente desapareció, también es una cuestión de identificación. Como les decía, a veces quienes lo notan también, hace ratito me lo comentabas, Marco, pueden ser los propios profesores, los propios maestros, ¿no? Que vean que los chicos en su mochila traigan una cantidad importante de alimentos. Esto también se deriva a veces del estrés, la ansiedad. Hay otras comorbilidades psicológicas como las que te menciono. Y entonces una retroalimenta a la otra. A veces estoy muy ansiosa y encuentro que el alimento es el que me puede ayudar. O a veces estoy muy deprimido y asocio la alimentación, ¿no?, con el comer de más. Uh-huh. Y a veces posteriormente se dan cuenta que hay en sí los chicos de que tuvieron un abuso y empiezan a hacer, como les decía hace ratito, las conductas compensatorias, que puede ser sacar lo que se comieron, claro, o bien hacer ejercicio, ¿no?, de más, así es, abuso. Que también está la vigorexia, ¿no?, que es con lo que compensan. Esas actividades que usted nos dice no tienen que ser cotidianas, ¿no?, porque puede ser un niño que sea comelón y que siempre come mucho, ¿no?, entonces provoca otro tipo de problemas como obesidad. Correcto. Pero en el caso que usted nos dice es cuando sale de lo cotidiano, ¿no? Cuando son estos atracones de repente. Cuando sale de lo cotidiano y que son excesivos, ¿no? Uh-huh. Porque tú puedes decir, ay, bueno, es que mi hijo come un poquito de más, ajá, pero me dices es lo cotidiano, ¿no? Siempre pide una cucharadita extra de sopa. Ajá, pero estas cantidades son excesivas, o sea, son excesivas que comparado con otro chico de su edad no podría comerlas, son atracones. Pues Jessy, ¿qué te parece si vamos a nuestros datos interesantes con el tema del día de hoy? Se van a sorprender del dato interesante, Marco. Vamos con nuestra cápsula. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 25% de mujeres entre 15 y 18 años han dejado de comer hasta por 12 horas por miedo a engordar. Las cosas deben cambiar. Es por eso que en Israel la ley Photoshop 2012 prohíbe contratar a modelos demasiado delgadas para publicidad, además de utilizar el programa para retocar y cambiar esos detalles, conocido como Photoshop. Pues como podemos ver en esta cápsula, son problemas muy agresivos, ¿no?, para cualquier persona. Hace poco leía una nota donde en un país europeo querían legislar para que las modelos tuvieran un peso mínimo, precisamente porque habían rechazado a una modelo por gorda, ¿no?, cuando en realidad era muy, muy flaca. Entonces estos estereotipos pueden causar
muchos trastornos o imitación para querer estar demasiado flaco. Marco, es correcto lo que mencionas. Muchas veces, por ejemplo, hay poblaciones blanco donde normalmente hay una predisposición mayor a tener problemas de anorexia y bulimia en más de un 60%, como pueden ser las áreas de modelaje, como bien lo mencionas, la gimnasia, el ballet, el patinaje artístico, o sea, estos deportes quizá de alto rendimiento, donde tienen que tener una figura muy estética. Estas chicas, estos chicos, tienen un 60% de esa población, pueden llegar a tener problemas de bulimia, de anorexia, por la competitividad entre ellos, porque quiero estar igual que él de delgado. Pero veíamos en la cápsula, ¿no? El impacto que es que alguien sea delgado o con una composición de cuerpo normal a una por debajo de la normalidad, y que esto ya esté afectando la salud, ¿no? Ya hace ratito decíamos de la piel. Bueno, pues en estas imágenes que nos acaban de proyectar, claro ejemplo. Nos queda muy claro que, por ejemplo, la obesidad se puede prevenir. Por supuesto. El caso de la bulimia y la anorexia, ¿se puede prevenir? ¿Podemos hacer algo como papás, como maestros, inclusive como amigos, que decía Jessy, para prevenir? Por supuesto, por supuesto. Un factor de riesgo también es la baja autoestima. ¿Por qué? Porque entonces el paciente no valora su cuerpo, no valora quién es por sus habilidades, por sus cualidades, y entonces está buscando el autoconcepto de mejoría a través solo de la cuestión física, de la apariencia física. Entonces, hay que hacer un trabajo de fomentar la autoestima, el cariño, la comunicación en familia es de suma importancia. Quizá los papás ahorita que nos están viendo se preguntan, es que casi no tengo tiempo. Hay que darnos un tiempecito todos los días para preguntarnos cómo te fue, qué hiciste, qué te gusta, en qué te puedo ayudar, cómo te has sentido, pero no esperando la respuesta de bien, ¿no? Sino cómo te has sentido con tus compañeros, cómo te has sentido con tu cuerpo, cómo te sientes con tus gustos, cómo te sientes con tus prioridades, cómo te sientes con tus demandas académicas, con tus demandas deportivas, ¿no? Porque muchas veces a veces están en grupos de deportes, para ver ¿Qué nos dicen? Es poner atención, escuchar. Ay, es que mi compañerita Chuchita está súper flaca y está bien bonita, y yo voy a empezar a hacer una dieta para bajar. Foco rojo, ¿por qué quieres bajar? Empezar a valorar su cuerpo. En los hospitales, donde me ha tocado también trabajar, muchos de nuestros pacientitos a veces tienen otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como la leucemia, y empiezan a perder, por ejemplo, su cabello por los tratamientos de quimioterapia. Estos pacientes, por ejemplo, darían lo que fuera por tener por no perder su cabellito, ¿no? Por tener su cabello. Y, por ejemplo, nuestros pacientes con anorexia y bulimia a veces no valoran la salud, el cuerpo, la belleza que tienen solo por ser ser humanos, y buscan tener atención en otras cosas que quizá no son tan importantes. Pero lo que nos dice es muy importante. Entonces, el cuidado de los hijos, el platicar, el que se sientan en un lugar seguro con su familia, que puedan desarrollarse, que se sientan valorados, va a influir. Por supuesto, que tengan esa confianza de preguntarle al papá, a la mamá, oye, tengo esta duda, tengo estas preguntas, en la escuela un grupito está manejando estas circunstancias, está bien, está mal, ¿tú qué opinas? ¿Me dejarías hacerlo? Claro. ¿Lo puedo hacer? ¿Te parece bien que lo haga? Porque puede pasar también lo contrario, ¿no? Que la familia te incite a ese tipo, estás gorda, te deberías de cuidar, también pudiera ser, ¿no? Que la familia influya negativamente. O muchas veces también los adolescentes ven que mamá o papá está en dieta, ¿no?
y quieren seguir lo que mamá y papá, y claro, es algo que no te pertenece, porque a lo mejor es por algo que, por cuidar la salud de mamá y papá, están llevando a cabo ese tratamiento, ¿no? Y tú quieres seguirlos y vas por un mal camino. Jessy, igual y ni siquiera es tratamiento que está haciendo la mamá, ¿no? Igual y es la dieta que le recomendó la amiga o el sacrificio. En la clínica nos llegan muchos adultos, muchas mujeres, de que quieren bajar de peso con algo milagroso, porque en 15 días o en un mes tienen una boda y tienen que entrar en un vestido para verse espectaculares. Muy común, ¿no? Y entonces hacen dietas demasiado estrictas en un corto periodo de tiempo y empiezan a tener deshidratación o empiezan a tener ayunos o están a dieta de pura lechuga. Uh-huh. Y entonces, si yo, hija adolescente, veo este patrón de comportamiento, muchas veces nos dicen, ¿no?, que es más la influencia de lo que yo veo y aprendo por observación, sí, que lo que me dicen no hagas, ¿no? Sí, entonces, aprendidas al fin y al cabo. Correcto, Jessy, tienes mucha razón y estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces, sin querer, como padres, estamos dando un mal ejemplo y una mal comportamiento de cómo tener un cuidado en la salud, sobre todo para mantener un peso saludable. A esto le podríamos poner la importancia de que no solo en este aspecto, sino en todos los demás, pudiéramos tener una rutina familiar, desde el desayuno, cuándo hacer ejercicio, lo que tú nos comentabas sobre el platicar, a lo mejor comer juntos en familia, pudiera ayudar el tener esas rutinas para tomar en cuenta también el deporte, el ejercicio y sobre todo la alimentación. Marcos, sería lo ideal, eso sería lo ideal. En la clínica Expertiamet, donde trabajo, tratamos de incluir, ¿no?, de hacer un programa de intervención, como les decíamos, a nivel nutricional, en el área médica, en el área psicológica, y tomamos muy en cuenta a la familia para que ellos también se involucren. A veces es desconocimiento por parte de todos, por parte del paciente, por parte de la familia. Ajá, entonces damos información, psicoeducamos al paciente, a la familia, para empezar a tener hábitos de vida saludables, ajá, y que se integre no solo la alimentación, sino también el ejercicio adecuado, saludable, para tener la talla y el peso adecuado correspondiente a los chicos, porque al final están en estatura, ¿no? Exacto, porque ellos están precisamente en esta fase de desarrollo. Ajá, entonces también si les faltan, claro, todos estos nutrientes, se van a ver afectados a corto, mediano y largo plazo. Y va mucho más allá de la comida chatarra, porque hace como 3 años que estuvo el boom de eliminar la comida chatarra en las escuelas. Pero va mucho más allá, ¿no? Hay que practicar deporte, hay que comer bien. Inclusive el niño tendría derecho a una golosina de vez en cuando y no suprimirla de esas cosas que definitivamente, aunque se suspendieran en las cooperativas, no por ese solo hecho terminaríamos con la obesidad. El chico, si en casita papás, maestros, profesionales le enseñan al chico adolescente qué es lo que debe de comer, cómo debe de ser su dieta, él puede ir a la cooperativa y puede haber un vaso de verduras y puede haber unas papas fritas. Y él solito va a decidir cuál es la que le corresponde o le queda mejor para su edad, para como decíamos, su talla, su estatura, para sus objetivos. Porque muchas veces, Marco, ¿qué pasa? A veces quieren tener un cuerpo ideal, perfecto, y haces muchos sacrificios, ajá, en periodos de tiempo corto, pero haces muchos sacrificios. En cambio, si le enseñas a no tener sacrificios, sino a comer adecuadamente, porque el cuerpo necesita, así como necesita vitaminas y nutrientes, también necesita grasita, claro, también necesita carbohidratos, uh-huh, en sus proporciones adecuadas, uh-huh, como ya decíamos, pero también las necesita. Uh-huh. Ajá, y tendrían derecho también a alguna golosina, por ¿no? supuesto. No que suprima los alimentos, pero que de vez en cuando se puedan dar ese gusto.
gusto, ¿no? En la proporción adecuada, por supuesto, ¿no? Si van a comerse un postrecito después de sus alimentos, en la proporción adecuada. Ya nutrición les enseñará qué, cuántos y qué tipo de alimentos deben de tener en ese momento de que se van a sentar a comer o que ellos van a elegir. Porque lo más importante es que ellos sepan cómo comportarse con respecto a sus hábitos de alimentación, puesto que ellos están solos, y van, como les decía, si van a la cooperativa, ellos son los que tienen que decidir qué van a comer. No siempre va a estar detrás del chico, tanto la mamá o como el profesor. Inclusive la importancia de preparar el lunch, ¿verdad? Para que no lleven solo dinero y puedan puedan gastar en golosinas, ¿no? Que se les antoja más. Sí, es un tema que a veces a los papás les cuesta mucho trabajo por pensar, ¿no? De, ¿y ahora qué le mando de lunch? ¿Y ahora cómo lo preparo? ¿Y qué alimentos son los importantes que debe de estar en su alimentación, ¿no? Porque desconocen también los temas. Y los niños, por lo tanto, también se aburren de recibir diario el mismo sándwich, ¿no? Y aparte que se aburren, ¿no? Empiezan a buscar otra variedad que puede ser no saludable, porque les decía, a veces también los papás desconocen qué es lo que se debe de consumir. Entonces, si acuden a un tratamiento integral multidisciplinario donde los diferentes especialistas les ayuden, a veces uno piensa en un ahorro, pero a largo plazo el ahorro no sale contraproducente. Hay que buscar la manera de abordar al adolescente por todas las áreas, porque ya decíamos, si viene de un problema de autoestima desde antes, aunque le enseñemos a sepa qué alimentos y qué situaciones debe o no debe de hacer, si la parte emocional está fracturada, ahí va a ser un tema de que no se va a poder compensar, ¿no? Tenemos que abordar todas las áreas para darle estrategias, habilidades a los adolescentes para que puedan enfrentar sus diferentes problemáticas que tienen día a día. Y que los papás también tengan creatividad, por ejemplo, para presentar los alimentos, ¿no? Claro, que sean, decía Jesse, sobre los sándwiches, ¿no? Y hay veces que siempre el mismo sándwich, cuando puede ser fruta con chile, ¿no? Para que sea más llamativa, etcétera. Sí, yo hice el comentario porque a mí me pasó, ¿no? En experiencia personal, llegó un momento en el que me hartaba el sándwich y justo buscas esa otra parte que no tienes, ¿no? Sí, hay que ser creativos, hay que pensar qué podemos poner, cómo lo podemos presentar, poner aderezos, limoncito, chilito, decías, ¿no? Algunas aderecitos que puedan ayudarle a que disfruten el alimento y que sea un ritual de salud, de gusto, de disfrute, porque ya decíamos, los pacientes con anorexia y bulimia lo padecen, lo sufren, aparte se sienten culpables por tener estos comportamientos. Entonces, es una situación que abarca muchas áreas, Marco, es un tema muy complejo, lamentablemente se está incrementando y es un foco rojo, hay que abordarlo. Qué bueno que se preocupan por sus alumnos y tienen estos temas a la mesa. Y se tiene que abordar integralmente, ¿verdad? Ustedes tienen un equipo interdisciplinario, porque supongo que debe de pasar por el aspecto médico, por el aspecto psicológico, y deben de intervenir los distintos actores, ¿verdad? También la familia, el mismo paciente. Así es, Marco. En la clínica tenemos un equipo interdisciplinario, está conformado por médicos endocrinólogos, cardiólogos, pediatras, nutriólogas, psicólogas y rehabilitadores físicos. Esto para poder apoyar al paciente de una manera más integral y que todos los flancos estén cubiertos para que pueda avanzar y superar esta problemática, porque ya decíamos, si no se aborda a tiempo puede ser tan grave como que nuestro paciente llegue a perder la vida. Bueno, pues ahora vamos a una sección muy esperada, que son los datos que nos va a compartir Jesse. Son actividades que nos sugiere para realizar en familia y que siempre nos trae sugerencias muy buenas. Muy buenas.
Bien, Marco, pues el día de hoy les traigo diferentes actividades en nuestra sección de Actívate en Familia. Como todos saben, hoy, 14 de febrero, ya 17, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues pueden pasarlo, si no saben dónde, pueden ir al Museo Nacional de la Revolución. En este espacio tendrán la oportunidad de conocer cómo era el amor en esas épocas revolucionarias. La entrada es gratuita. Además, si quieren ser expertos o expertas en el tema del coqueteo y algo que se ha perdido mucho es el cortejo, se dará un taller gratuito a las 6 de la tarde. Así que vayan con todos sus enamorados y enamoradas. Por otro lado, también el sábado 17 de febrero a la 1 de la tarde, diviértanse en familia en el auditorio del foro de Milpalta. En dicho espacio se presentará un espectáculo de los Ivy Clowns. El espectáculo se titula Vagabondo Circo. Los payasos traerán actividades divertidas para la familia y estoy segurísima que se van a divertir mucho. La actividad también es gratuita y recuerden que es a la 1 de la tarde. Y finalmente, el domingo 18 de febrero a las 10:45 de la mañana en el punto de reunión de la calle de Madero van a poder realizar el recorrido de los paseos históricos que se realizan cada domingo. En esta ocasión visitarán la calle tan emblemática conocida como en la esquina de Madero y Eje Central, en donde se ubica la Torre Latinoamericana. Además podrán visitar también el Museo de San Francisco, el Convento de San Francisco, que fue uno de los más importantes de la Nueva España, y el Centro Cultural El Rule. La actividad es gratuita, vayan con toda su familia, se la van a pasar increíble. Esos son los datos que traje el día de hoy. Oye, pues qué importantes datos, y aparte en estos paseos culturales, uno da una buena caminada para recorrer los sitios, qué mejor que podamos hacerlo estas actividades en familia, y cuando no pueda toda la familia, pues algunos, ¿no? Pero no perderse estas actividades, y además al hacer estos paseos hay una activación física, correcto, ¿no? Al recorrer museos, estar de pie, etcétera, entonces se vuelven actividades integrales también para la salud. Claro. Que se fomenta varias cosas, la actividad en familia, la actividad física, una interacción en familia, conocernos más, platicar más, y pasar cultural, tiempo, ¿no? Juntos. Aprendemos mucho de estos de paseos. De la historia. Y qué interesante también lo de los cortejos, ¿no? Ver cómo cortejaban en el tiempo de la revolución. Va a haber un taller, el taller es a las 6 de la tarde el día de hoy, gratis, Marco. Porque en estos tiempos creo que ya somos mucho más burdos, ¿no? Para, qué mejor que un taller. Para conquistar. Doctora, para concluir, si pudiéramos darle algunos consejos a los papás, a los maestros, para prevenir este tipo de actividades, tanto la bulimia, la anorexia y en su caso también la obesidad, ¿qué podríamos aconsejarle a los papás? Estar muy, muy al pendientes, tanto los profesores como los papás de los chicos, acercarnos más. A veces el tiempo nos limita mucho, pero si nos damos unos minutos para sentarnos, así como tú y yo, Marco, que estamos hablando frente a frente, que nos estamos mirando a los ojos, estamos los tres, imagínense que nosotros somos la familia, nos estamos tomando unos minutos para platicar, para ver nuestros intereses. Hay que evaluar cómo se están comportando los chicos, si empiezan a tener problemas de irritabilidad, de ansiedad, si empiezan a tener mucha observación, mucho cuidado, le están poniendo a su peso, a su figura, hay que acercarnos para preguntarles, igual desde, si lo detectamos a tiempo, igual como papás, desde el principio puedes corregir, controlar y evitar que esto siga creciendo, ¿no? Qué mejor los papás para darles recomendaciones a sus hijos de enaltecer las características, las cualidades, las virtudes que cada uno de ellos tiene, porque cada uno quizá no sea bueno para uno para el deporte, pero es bueno para las matemáticas, y a veces estamos pensando en lo que tiene el otro y no en lo que tiene el paciente como tal. Fomentar mucho la autoestima, la comunicación es de suma importancia. Hay veces que damos por hecho comunicación. ¿A qué me refiero? Pues hablar uno con otro. No necesariamente se queda tan limitada, es entender,
escuchar, retroalimentar, ¿no? Porque a veces sí te escucho y estoy cocinando o estoy doblando la ropa. ¿Qué te dije? ¿Quién sabe, oigo, no? Sin escuchar. Exacto, no puse atención y no te retroalimenté de lo que tú me diste. Ya no te di mi opinión, qué opino, qué tengo que decirte respecto al tema que me estás diciendo. Hay que sentarnos porque si no tenemos esa inversión de tiempo ahorita, cuando se vaya avanzando el problema, se nos va a salir de las manos y vamos a ver que vamos a querer regresar el tiempo y tener esos cinco, darnos esos cinco minutos para poder charlar. Y el tiempo ya no nos lo van a dar ellos a nosotros. Sí, ni se regresa, ¿no? Decía un maestro que tenía la secundaria precisamente, el tiempo es oro. Y si lo perdemos, ya no regresa. Como muchas enfermedades, si se detecta a tiempo, es mucho mejor. Podemos actuar de mejor manera que cuando el problema va avanzado. Por supuesto. Hay casos cuando ya están muy avanzados que los pacientes tienen que ser internados. Ya no es un manejo ambulatorio, hay que llevarlos a clínicas porque incluso como no comen, hay que ponerles sondas para que los puedan alimentar a través de sondas porque los pacientes ya no comen. Las imágenes que nos presentaba Jessy en el video son casos muy extremos. Y si podemos prevenir llegar a esas instancias donde ya otros órganos, donde ya otros sistemas están viendo afectados, pues es mucho mejor. Pues agradeciendo la presencia de la doctora Thelma Hernández, Jessy, si nos pudieras recordar las redes sociales, ¿dónde nos pueden visitar? Nos pueden visitar en Twitter como @dejes_mediaeducativa. En Twitter también a la unión como @unpf_mx y a la clínica, por si ustedes tienen algún familiar o conocen de alguien y desean acudir, en Twitter los encuentran como @expertiamed y en Facebook como expertia_med. El número telefónico es el 6547-8910 para que realicen alguna cita si están interesados en ello. Doctora, pues muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo del tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Marco, Jessy, un placer y espero que les haya servido un poquito la información que les estoy brindando tanto a los chicos como a los padres. Un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias al auditorio en esta emisión de Papás Participando. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Gracias.